Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Hoy es un día muy especial porque estoy con una princesa muy linda y muy especial. Olivia Aristizábal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Olivia, es un privilegio tenerte con nosotros. Para mí es un privilegio estar acá también compartiendo contigo. Eres modelo, muy reconocida, has trabajado, has hecho cosas extraordinarias, pero antes de meternos en que me cuentes tu carrera de modelaje, me encantaría, a la gente, Olivia, le encantaría saber de dónde vienes. Pues a ver, yo tengo 25 años, llevo aproximadamente unos 8 modelando. Vengo de una familia muy unida. ¿Naciste en Medellín? O en... Sí, en Medellín. Ok. Sí, paisa. Sí. Mi mamá nació en Estados Unidos, tengo algo de ascendencia alemana por mi abuela, mi papá sí es súper paisa también, y nací acá y he vivido acá toda la vida. ¿Hija única o...? Tengo un hermano mayor, que se llama Arturo, que es mi amor eterno. Y ya estudié en el Columbus School. Sí. ¿Qué tal? ¿Era buena estudiante o más o menos? Muy mala. Mala. Pésima, en el colegio fui pésima estudiante. Tienes pinta de muy inquieta. Muy desconcentrada. Muy desconcentrada. No lograba como nunca concentrarme en toda la clase completa y por eso fue que me echaron del Columbus School. ¿Te echaron? Sí, en noveno. ¿Era un peligro? No, un peligro no, sino que es que era, yo no podía estar la hora y media de la clase. Atenta. Y... No podía. Era, estaba en contra de mi personalidad totalmente. Y me gradué de Avanzar, que es otro colegio que es para niños que tienen problemas de déficit de atención. Me gradué súper chiquita, me gradué de 16 años. Wow. ¿Qué hiciste? Entré a la UPB a estudiar arquitectura. Muy bien. Estaba muy chiquita, entonces duré como casi 8 semestres y me retiré. ¿No te gustó? Me encanta la arquitectura, me encanta. No, yo la amo, amo el diseño, Y es una carrera demasiado completa. Es la mamá, o sea, la arquitectura es la mamá de los diseños. Pero no era, no puedo con que me estuvieran como corrigiendo los trabajos tan subjetivamente. O sea, era dependiendo de lo que el profesor le... Y no, tampoco estaba como de acuerdo con eso, entonces... Pero a mí iba bien, ahí ya me había vuelto buena estudiante. Y me retiré. Obviamente con el apoyo de mis papás, porque ellos vieron que no era por mala estudiante ni por pereza, sino que porque sencillamente no me gustaba. Y entré a Derecho, al CES. Mi mamá es abogada de la Universidad de Antioquia, entonces también todo el apoyo siempre. Hice 6 semestres. ¿Tampoco lo dejaste ahí? Sí, porque quedé, pues me escogieron de señorita Antioquia ese año, entonces me tocó parar la carrera. Señorita Antioquia, extraordinario. Contame un poco la preparación que tuviste, o sea, cómo te eligieron, cómo fue que te presentaste. En arquitectura conocí una de mis grandes amigas en este momento, que es Macri, que ya estaba en el programa también. Macri Vélez. Macri es de mis... Hermosa. Sí, es, pues es una hermana, mamá, hermano, para mí Macri es de todo. Y ella fue señorita Antioquia en el 2009. Sí. Entonces, cuando llegó el momento de que estaban buscando a la señorita del 2011, Macri fue a mi casa a entregarme la tarjeta del matrimonio de ella. Y me dijo, Oli, noté pues, que el reinado, y yo, pues a mí me parece súper chévere, pues una experiencia demasiado bacana. Me dijo, ¿por qué no te, pues vení, yo te llevo al canal, a Cosmovisión, pues que es donde eligen a la señorita Antioquia? Y yo, vamos. Pues vamos, muy chévere, si tengo la oportunidad. Y ya, o sea, no fue sino ir. Y me escogieron a la semana, ya me habían escogido. Bueno, y después de escogerte viene todo un tema de preparación, ¿no? Contame un poco detrás de bambalinas, que debe ser un tema impresionante. Es muy complicado porque no importa tu personalidad ni tu... Nada de tu personalidad, sino lo que tienes que aparentar un poquito. Y mi personalidad es muy fuerte y tengo ese problema de... Pero, lo de la concentración. ¿Pero aparentar qué? ¿Aparentar cómo? Pues como estar como siempre tranquila y como tener todo manejado. Bajo control, sí. Estar súper tranquila, súper contenta, súper feliz. Y todas las personas somos de subes y bajas y no siempre podemos estar como en el 100% de dar lo que... Estables, ¿no? Lo que deberíamos, exactamente. Y ese fue un tema un poquito complicado, pero uno como que después de unos meses aprende como a... Ya, por dentro puedo estar muy descontrolada, pero por fuera calma. Y eso fue como lo más difícil. Bueno, aparte la preparación física también es un cuento. Pero a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Ese como que no fue como un problema para mí. Pero ejercicio, el tema de los dientes, no sé qué, las cosas... Porque yo en realidad no me hice ninguna cirugía, pues para el reinal, nada de eso. Entonces fue como más bien como ejercicio y como una comida balanceada. Pero fue el hecho como de pasar de ser una estudiante de Derecho de sexto semestre a ser una señorita Antioquia. Sí, o sea, muchas cosas juntas. Pues como un cambio de vida 100%. 100%. Impresionante. Olivia, me encantaría que después del corte me contaras un poco de la experiencia, de ese cambio, de ser una persona normal, un estudiante normal, a ser una persona muy conocida en el país, ¿no? Claro que sí. Ya volvemos.